Hay un inmovilizador. Alguien no quiere que nos vayamos. Joder, esto me da muy mala espina. No os vais a creer esta mierda. También me han puesto uno. ¿Y ahora qué? Pues ahora esperaremos a la unidad Bravo. Y después nos largamos juntos. ¡Víctor! 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 No. No va a funcionar. Tranquilo, manteneos alerta. ¡Contacto a las 10! ¡Víctor, Víctor, Víctor! ¡Alto el fuego! Tranquilízate, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido daños? Nos han arrasado, no hay supervivientes. Está bien, continúa hasta la base, busca Chernoff y cuéntele qué ha pasado. Que envíe refuerzos, ¿entendido? ¡Nos han masacrado! ¿Entendido? Sí, sí, señor. Pues muévete. ¡Las luces! Colocaos alrededor del vehículo. ¡Necesitamos ayuda! ¡Chernoff! Ese era el último, Dr. Krieger. Excepcional. Absolutamente excepcional. Ballenas, Jack. Veníamos a ver ballenas, ¿no? Es gracioso, porque habíamos quedado con ellas para que atacasen el barco a las 2:45, pero... ¡Me prometiste ballenas, George! ¿Has oído eso? Busca las ballenas o devuélvenos el dinero. Ya les dije que no garantizábamos que hubiera ballenas. Contrataron la excursión de 3 horas, corriendo ese riesgo. Nos quedaremos hasta que veamos ballenas. Bueno, usted tal vez, pero este barco dentro de 3 horas volverá al muelle, se lo aseguro. ¿De dónde es ese acento? Eres alemán, ¿verdad? Pues deja que te hable sobre la atención al cliente en los Estados Unidos. Nos vamos a quedar. Está bien. ¿Puede venir aquí? ¿Puede agarrar esto un segundo? ¿A dónde va? ¿Alguien quiere una cerveza? George, ¿qué haces tú cogiendo el timón? ¿Y qué? Oiga, tenga cuidado con esas rocas. Como ve, son muy grandes. Está bien, Jack. ¿Podemos volver?
Pero, George, ¿qué pasa con las ballenas? Si quieres ver ballenas, lleva tú el barco. ¡George! Ha sido idea tuya. Oh, no ha sido idea mía. Siempre me echas la culpa a mí. Fuiste tú quien compró todos esos libros con fotos de ballenas en Navidad. Me los regalaste a mí, pero los querías para ti. Oh, siempre me echas la culpa a mí. No parabas de hablar de las ballenas. Fuiste tú quien nos inscribió en Greenpeace. Chernoff. Buen trabajo anoche, Katia. Gracias, doctor. Y eran sus mejores hombres. Los mejores que encontré. Doctor, ¿por qué no fui informado de las maniobras fuera del perímetro? Formaban parte de la investigación. Todo lo que ocurra en el exterior de la isla es una cuestión de seguridad que me afecta. Capitán, no quería molestarle. Sé lo que habría pensado sobre las pruebas. ¿Pruebas? Sí, nuestro sujeto se enfrentó a objetivos reales. ¿Así que lo probó con mis hombres? Un soldado, genéticamente modificado y desarmado, eliminó a 10 hombres armados. Esto es... Se trata de algo que el alto mando jamás autorizaría. Capitán, ni siquiera son sus hombres. Son los soldados de Chernoff. Esos soldados genéticamente modificados, o como quiera llamar a esas criaturas, fueron, primero, humanos. Sí, es verdad. Y ahora, si me disculpa, voy a continuar pintando. Chernoff, ¿ya vuelve a estar aislado? Sí, el calmante progresivo ha sido perfecto. Bien. ¿Sabes? Si Parker quiere implicarse tanto, ¿por qué no haces que él y sus hombres limpien lo de ayer? No sé cuánto más lo podré soportar. ¿Te refieres a tener a esa zorra de jefa? Sabes a lo que me refiero. Sí, yo cumplo órdenes. Pero tú sí tienes elección. ¿Por qué no te has ido? Creo que puedo ser más útil quedándome. Ya veremos. Poco instinto asesino para un soldado. Sí, tal vez la envíe a usted la próxima vez. ¿No te parece un poco rebuscado? ¿Soldados genéticamente modificados? Me lo ha dado una fuente fiable. Genial. Esto suena un poco a la historia del monstruo del lago. Muy gracioso. Es de los exteriores de las instalaciones de investigación de Krieger. No hace falta que te diga que puedes meterte en un buen lío por fisgonear en asuntos militares. Esa es la cuestión. Todas mis fuentes habituales dicen que no hay instalaciones militares en esa isla. Esto es de otra fuente. Una toma preciosa de un aserradero. ¿Y quiénes son estos tipos? Está bien. Tal vez sea algo súper secreto. Razón de más para no meter las narices. Paul, Krieger es conocido por realizar experimentos genéticos con humanos y ahora aparece en una isla protegida por soldados. Valerie, confío plenamente en ti, pero no quiero que continúes con esta investigación. ¿Has entendido? Bien, lo haré en mi tiempo libre. ¿Qué tiempo? Trabajas 14 horas al día en este periódico. Me tomaré unas vacaciones. ¿Tú? ¿Vacaciones? Tendré algunas semanas acumuladas. ¿Por qué estás tan decidida a seguir esta pista? Porque es muy buena para dejarle escapar. ¿Paul? Y además tengo un interés personal. ¿General? Doctor, supongo que tendrá algo interesante que mostrarme. Compruébelo usted mismo. Parker. Por favor. General, le estamos dando un buen uso a su dinero. Doctor, me importan una mierda estas instalaciones modernas. Lo que me importan son los resultados. Estoy convencido de que quedará satisfecho. Eso ya lo veremos. Compruébelo usted mismo. Parece en forma. Tenemos 10 celdas de aislamiento. Y ahora voy a mostrarle algo realmente increíble. Y aquí está el que nos hemos permitido probar nosotros mismos. Chernoff, el arma. Dispare. ¿Que le dispare? Sí, pero cuidado, ni a los ojos ni a la boca.
¿Es subcutánea la armadura? Su piel es 20 veces más resistente a las perforaciones que el Kevlar. Los músculos absorben los golpes y protegen sus órganos. ¡Suéltele! Quiero ver cómo se mueve. No puedo hacer eso sin sedarle. Mataría a todos los que están en este cuarto, incluso a mí. ¿Me está diciendo que no puede controlarlo? Puedo controlarlo, pero tengo que trabajar. ¿De qué sirve un arma que no tiene ningún control? Puede utilizarlo bajo determinadas circunstancias. Esto no es la misión que le encargamos, doctor. Me pidieron que crease un soldado invencible, y eso es lo que estoy presentando hoy. Está blindado a prueba de balas. No necesita dormir y puede luchar durante más tiempo que cualquier soldado humano. ¿Un soldado? ¡Está creando monstruos sin cerebro! Si no es capaz de cumplir órdenes, no nos sirve para nada. Pero si nos da más tiempo y algo más de dinero... No habrá más dinero hasta que me enseñe algo que en verdad me sea útil. Vale, casi ha terminado con el desarrollo. Adjunto más fotos. Mensaje saliente, no enviado. Chernov. ¿Trabajando, Max? Hola, tío Max, soy yo. He pensado en dejarte un mensaje, aunque no sé si puede recibirlos. Respondí a tu email, pero no he sabido nada de ti. Solo quería saber si sigue en pie la reunión de la que hablamos, en el lugar que tú me dijiste. De todas formas, me dirijo hacia ahí, así que nos veremos pronto. Hola, soy Valerie Cardinal. Le llamaba para confirmar que ha podido contactar con el capitán que le pedí, Jack Carter. En efecto. Estupendo. Estaré ahí en un par de horas. Gracias. Nos vemos pronto. Ralph. ¿Qué? Te has acordado de contarle a Jack lo de la clienta de hoy, ¿verdad? Ya lo sabe. Debería estar en el muelle llenando el depósito y preparándose. Me pareció verle yendo a Golden Spruce anoche. No me extrañaría nada. Su barco está atracado ahí delante. ¿Le ves en la cubierta? No, cariño, no. Lo que significa que está durmiendo la mona. Podría ser. Bueno, ¿no piensas despertarle? Venga, ya aparecerá. No quiero que nos represente un capitán que va sin afeitar y con resaca delante de una clienta. ¡Despiértale! Sí, amor. Medusa, Medusa, aquí Dave Beacon, cambio. Medusa, Medusa, vete despertando, aquí Dave Beacon, cambio. Mierda. La presión se mantiene estable. Mantén la cámara fija. Ahora la número 3. Mantén la cámara fija. Estamos en 6,3. Gírale la cabeza. Despacio, despacio. Max. Max, ¿puedes oírme? Constantes correctas. ¿La cámara está funcionando? Sí, señor, así es. Max, ¿puedes oírme? Luz. Max. ¿Qué color es? Rojo. Bien. Muy bien, está consciente. ¿Y ahora? Verde. Perfecto, perfecto. Toma la luz. Max, Max, creo que nos vas a conseguir el resto de la financiación. Bien, 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 bien. Cosete. Sí, doctor. Llegará enseguida. Debería sacar la chalupa e ir a buscarla. No le gusta que la gente se presente sin avisar. Ralph, tú eres su jefe. Bueno, técnicamente es un contratista. ¿Eh? ¿Tienes miedo de él? Cariño, ya has oído todas esas historias. Es exactamente lo que son, historias. El ejército especial y una mierda. Es un borracho. Porque Beba no es un borracho. Y son fuerzas especiales, no ejército especial. Lo que sea. Si tú no haces nada, lo haré yo. Voy a buscar mi arma ahora. La menopausia.
Descárgala. Creo que no deberías jugar con esto, cariño. Bueno, si es tan duro como todos creéis que es, soportará un pequeño tiroteo. Pero podrías herir a alguien. No sé, puedes quitarle un ojo o algo. ¡Ajá! Ejército especial y una mierda. Hola. ¿Son ustedes Davy con barcos? Sí, es aquí. Y tú debes de ser Valerie. Hola. Espero no necesitar una como esa que tiene ahí. Oye, tenemos que hacer el papeleo. Vamos dentro. ¿Se puede saber a qué coño ha venido eso? It's a bright new day and I want you to come. Look at a shining sun. Is it always raining at your side? I'll bet you'll have it. We'll be crying out loud, laughing and shout. I hardly want to see your smile. We'll be crying out loud, laughing and shout. Our love will never run out. No dejes que se queme. No sabía que la excursión incluía comida. Daremos la vuelta después de comer. ¿Qué costaría el barco una noche? ¿Una noche? No hacemos ese tipo de servicios. Lo has alquilado 6 horas, ¿de acuerdo? Jack, ¿serviste en Alemania con un hombre llamado Max Cardinal? ¿Quién dice que servía en el ejército? Max es mi tío. Lo siento, pero no conozco a nadie con ese nombre. Me dijo que se alegró mucho por haberte encontrado aquí. ¿Dijo eso? Uh-huh. De verdad que no sé de quién estás hablando. Cheers, Dennis. ¿Qué? Es vuestra contraseña, Cheers, Dennis. Eres su sobrina, ¿eh? Así que eres la reportera estrella. Yo prefiero periodista. Bien. ¿Y qué haces aquí? He quedado con Max. ¿Dónde? ¿En esa isla? Sí. La isla no es de acceso al público. Todo el mundo sabe que es mejor mantenerse lejos. Están esperándome. Claro, ¿y por eso lo has alquilado? ¿Para hacer un desembarco nocturno? Es una visita personal. ¿Vas a llevarme o no? No, no lo haré. Max entendería por qué. ¿Max te ha contado qué hacen allí? No. ¿No tienes curiosidad? Tengo curiosidad por ver cómo está el pescado. Ya casi está. Creo que Max está en apuros. Ese hombre es perfectamente capaz de cuidar de sí mismo. Fue él quien me citó. Me envió un mensaje y no he vuelto a saber nada. Descubrió que no le gustaba lo que hacía su cliente. Cuando a tu tío no le gusta algo, lo deja. Le pedí que se quedase. Estás escribiendo una historia, ¿eh? Ese dinero te pagará exactamente la ida y la vuelta a la isla. Gracias por la camaradería entre soldados. Tu pescado está listo. Vamos a ver. Está quemado. Crujiente. ¿Crujiente? No parece que haya nadie. Max quería que nos viésemos en tierra, en el bosque. ¿Y por qué no esperarte en el embarcadero? No lo sé. Ya te he dicho que solo recibí el último mensaje. ¿Quieres venir conmigo? No. Puedo llevarte a la orilla, pero nada más. Está bien. ¿Seguro que quieres ir? Sí. Max está esperándome. Bien. ¿Puedo llevarte de vuelta? No, vamos allá. Thank you.
Ten, coge esto. Gracias. Voy a darte exactamente 6 horas. Más vale que estés cuando vuelva. Más vale que estés cuando vuelva. Max. Señorita Cardinal, bienvenida a la fiesta. Sí. Deshaceos del barco. Será un placer. Llega tarde. Registradla. No se habrá dejado nada importante en ese barco. Acaban de matar a un hombre. Yo en su lugar me preocuparía por usted. ¿Qué han hecho con Max? Lo verá muy pronto. No sé por qué nos molestamos. Ese tío está muerto, joder. Tú ve por ahí. Yo iré por aquí. La tenemos. Estupendo. Buscamos sobrevivientes. Volveré con la reportera enseguida. ¡Enfocad el bosque a las 9! ¡Por aquí! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! Hemos perdido contacto con Russell y Kyle. Envían refuerzos. 10-4. El equipo de refuerzo está de camino. ¡Ellos van a disparar! Cuidado.
Sigue intentándolo, por favor. Buen trabajo. ¿Algo más? ¿Qué es esto? Oh, es divertido. Se llaman granadas. Lánzales una. No funciona. ¿Le has quitado la anilla? No funciona con la anilla. ¡Date prisa! ¿Te has lanzado? Sí. Por favor, dime que tienes algo más. Lo intento. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos sabes? No lo sé. ¿Qué quiere decir que no lo sabes? ¡Oh, cuidado! Tiene que ser una broma. Iniciad la búsqueda. Quiero confirmar que están muertos. Entremos aquí. ¿Estás herida? Te han disparado. Solo es un rasguño. Será mejor que te quites esa ropa mojada. ¿Eh? Está bien. Date la vuelta. Ya está. Ya puedes girarte. Gracias. Te dije que Max tenía problemas. Es culpa mía que se haya quedado. Yo le convencí de hacerlo público. Él decidió quedarse. ¿Qué haremos ahora? Muy fácil. Salir de esta isla. Yo te dije que no me iré de aquí sin Max. Podemos meternos en la base para buscarle. No. Me contrataste como capitán. Guiarte por tierra no era parte del trato. ¿No eres capaz de pensar en otra cosa que no seas tú o el dinero? ¿Te he dicho que me debes un barco? Hace frío. Creo que tengo hipotermia. ¿Puedo entrar, eh?
Está bien. Bien. Pero tengo que quitarme los pantalones mojados, ¿vale? Date la vuelta. Esta cama es muy incómoda y pica. Lo siento, pero el Hilton ya estaba lleno. Hace frío. Sí. ¿Sabes qué solíamos hacer en el ejército? No. ¿Qué? Se llamaba compartir calor corporal. ¿Cómo acurcarse? Más o menos. Está bien. Bien. Mucho mejor. ¿Llevas pistola? Bien, no suelo acostarme sin ella. Ya está. ¿Qué tal estuve? ¿A dónde vamos? Hay un muelle junto a la base, al otro lado de la isla. Allí cogeremos un barco. Ya te lo he dicho, no me iré sin Max. No empieces otra vez. Cogeremos un barco y saldremos de esta isla. No has respondido. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre una escala de 1 a 10, ¿cómo me calificarías? 2. ¿Un 2? ¿Un 2? ¿Qué? ¿Tú ves lo mismo? Voy a comprobarlo. Levanta las manos. Levántalas. Te vas a venir a la base. Desvístete. No hablaba contigo, hablaba con ella. Te gustaría, ¿eh? Era una broma. Sigue. ¿En serio? ¿Solo un 2? Está bien, 3. Por aquí. Bajad esos paquetes. Sí, señor. Parker, necesito 2 camiones. ¿Sí? Me he enterado de lo que pasó anoche. ¿Por qué no nos deja la seguridad de la isla a nosotros? Y se dedica a lo que se le dé bien. Sea lo que sea. Solo deme los camiones. Tengo que hablar con usted. Oh. Ser carne de cañón para esos mutantes no formaba parte del trato, Chernoff. Os lo compensamos de sobras. Haréis lo que os digamos que hagáis. Y si nos matan, ya no tendrán que pagarnos. ¿Es esa la idea? Si no te gusta, vete. ¿Sí? Pues me llevaré todo lo que sé conmigo. Se arrepentirá de esto. ¿Alguna queja más?
vamos, nene. ¡Au! Eres mi prisionera. Muy bien, entra. Espérame aquí, iré a buscar un barco. Ya te lo he dicho, no me iré. Tu barco zarpa ahora, lo quieras o no. ¿Entendido? No, sin Max. Traeré el barco hasta aquí y más vale que estés cuando vuelva. Esperaré que estés cuando vuelva. Doctor Krieger, venga a ver esto. Mire eso. ¿Es ella? Sí, señor. Creía que estaba muerta. Tranquilo, lo estará. Chernoff, quiero hablar con ella. Sí, señor. ¡Arriba! Llevadla a una celda hasta que el doctor la vea. ¿Por qué no podemos descargar en el muelle principal? ¿Eh? Decídmelo, así podríamos utilizar las carretas. Ahora tenemos que cargar con todo esto nosotros. Es ridículo. ¡Oh, no, no! ¡A mi espalda! ¡A mi espalda! ¡Ah, creo que me he hecho daño! Olvidadlo. ¡Ah, me tomaré un descanso! Yo no me quedaría ahí sentado. Más vale que el comandante no te vea. ¿Qué? ¿Qué diablos me importa? ¿Por culpa de ese capullo? ¿Qué pasa? ¿Soy un soldado? ¿Eras mi jefe? ¡No! Como quieras. Como quiera, tío. ¡Oh, mierda! He estado pensando en ti todo el día, todo el día. ¡Qué bueno! ¿Estás bien? Espera. ¿Estás bien? ¡Oh, mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Oh! ¡Me estaba muriendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Me has salvado la vida! ¡Dios mío! ¡No pasa nada! ¡Estaba! ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué te has abalanzado sobre mí de ese modo? ¡Hey! ¿Qué estáis haciendo? ¿Quiénes sois? ¡Contéstame! Dime quién eres. Soy el de la comida. Soy el de la comida. Busco a un amigo. Uno de los suyos. ¿Quién? Max Cardinal. Es un buen hombre. Pero ya no está. ¿Cómo que ya no está? Lo pillaron espiando y está más muerto que vivo. ¡Atrás! ¡No! ¡Oh, mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Sácale de mi barco! ¡Eh! ¡Ahí hay alguien! ¡Y tiene Parker! ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde vamos? Los tenemos. Thank you.
Le tenemos. ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Detenga el barco! ¿Cómo te llamas? Jack. ¿Eh? Soy Emilio. Mucho gusto. Que sepas que me debes un bocadillo de albóndigas. Así que usted es la causa de nuestros problemas. Hagamos un trato. Denme otro barco y quedaremos en paz. ¿Quién le ha enviado? Solo tengo un barco. Ya entiendo. Es usted un simple marinero. ¿Esa es su versión? Yo no he dicho nada de que sea simple. Como quiera. Tenemos a su colega y estoy seguro de que ella tendrá más cosas que decirnos. Es genial. Entonces ya no me necesitan. Es correcto, no le necesito. Pero ya que está aquí, puede que le utilice como parte de mi nuevo experimento. Hasta la vista. Bueno, creo que ha ido bien, ¿no te parece? Oye, Jack, no me estaba mirando a mí, ¿verdad? Solo se refería a ti, ¿no crees? ¿Te importa que nos sentemos? Tengo el presentimiento de que estaremos aquí un buen rato. Claro. A la de tres. Hacía esto en el campamento de baile. Uno, dos, tres. Salvo que entonces allí no estábamos esposados. Bien. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar a esto y has salido de la situación o algo remotamente parecido? A mí me gustaría morir rápido, como si me come un tiburón. ¡Fuera! Llevadla con el doctor. Retiraos. Lamento los malos modos. Pero esta gente solo conoce una forma de tratar a los intrusos. Siéntese. Doctor Krieger, debería saber que el periódico sabe que estoy aquí y que alertará a las autoridades. Ya nos hemos ocupado de eso. Los guardacostas han informado de que se ha perdido en el mar. Lo que no sabe es que mi guardaespaldas ha vuelto a tierra en un barco. Es extraño. Él me ha dicho que solo llevaba el barco. ¿Sabe? Si él no hubiese regresado, jamás le habríamos cogido. Ya que no tenemos helicóptero actualmente. ¿Ya sabe que me debe un helicóptero? ¿Dónde está Max? Mirándola, no se parece nada a su tío Max. Quiero verle. O no volveré a decir nada. Le verá y me va a contar muchas más cosas cuando llegue la hora. ¿Está pintando un fondo? Siéntese. Dese la vuelta y siéntese. ¿Sabes jugar a qué ves? No. ¿Quieres jugar a qué ves? Sí, juguemos al qué ves. Bueno, no. Sí, podríamos jugar, si quieres. Juguemos a qué ves. Está bien, empiezo yo. Muy bien. ¿Lo tienes? Sí. Está bien. ¿Es un doctor muy raro? Mis creaciones. Tiene delante la tropa más letal que haya pisado el planeta. Compruébelo usted misma. No encontrará unas instalaciones tan avanzadas técnicamente en ninguna parte del mundo. ¡Max! No puede oírla. Acaba de terminar su tratamiento. Aún está saliendo de la sedación. ¿Qué es lo que le han hecho? Convertirle en un soldado mejor de lo que era antes. Max tiene razón. Es usted un egoísta, un maníaco. Se está usted pasando. Solo soy avaricioso.
No se imagina cuánto está pagando el gobierno por una investigación como esta. ¿Cómo puede vivir así? Yo vivo. Bien, gracias. Continuemos con la visita. ¡Jack! ¿Estás bien? Sí. Házelo pagar. Una feliz reunión. Ahora Max es una de sus criaturas. Aquí preferimos llamarlos soldados modificados genéticamente. Tus dos amigos pasarán por el mismo proceso. Tu amigo Jack tiene un gran potencial. Un momento, ¿ha dicho amigos? Sí, hola, discúlpeme, sí. Yo no conozco a esta gente. A ella nunca la había visto antes. ¿Y entonces por qué les ha ayudado a escapar? ¿A escapar? No. Él ha secuestrado mi barco y luego a mí no me cae bien. Ni siquiera le conozco. Mi proceso se desperdiciaría con usted. Sí, es cierto, soy todo Michelines. ¿Qué hacemos con él, señor? Por supuesto, matarle. No. Usted no quiere matarme. Vamos, eres su criado personal. Puedo ayudarle de muchas formas. ¡Soy el tipo de la comida! ¡Ah, oh, no! ¡Maldita sea! Vamos, ¿por qué no te callas? Tenemos que escapar de aquí, así que deja de ahogarte, gran millón. ¡Vamos, escúpelo! ¡Cógela! ¿Que coja qué? ¿A ti qué te parece? ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde ha salido esto? Déjame cogerla. Bien. Eso está muy bien. Amigo, ya casi la tengo. Muy bien. Ahora hay que abrirlas. Va más allá. ¡He fallado! ¡Atlado! ¡Uno! Muy bien, sube. ¡Como en el campamento! Dos, ¡tres! Está bien. Hazlo tú. Yo no puedo hacerlo. Hazlo tú. ¿La tienes? ¡Vamos, hazlo! ¿Dónde está? Justo ahí. ¿La tienes? ¡Ay! Oh, eso es, bien. Genial. ¿Qué pasa conmigo? Veamos si mi trabajo con Max ha tenido éxito. Liberad el soldado 9. Sí, doctor. Este lugar me produce claustrofobia. Pase lo que pase, yo te cubro las espaldas y tú las mías, ¿de acuerdo? Max. ¿Conoces a ese tío? Joder, parece un tipo duro. Suerte que no sabe que te tiras a su sobrina. Solía ser un buen tipo, ¿vale? Max. No sé, tío. A mí no me parece tan buen tipo. Si he hecho mi trabajo correctamente, tu tío Max no le arrancará los brazos a tus amigos hasta que yo se lo ordene. Max, ¿te acuerdas de mí? Soy Jack. Bueno, dejaré que habléis de vuestras cosas, ¿de acuerdo? Max. Ejecútalo. Max, no lo hagas. Oiga, contrólese, por favor. Max, ¿te acuerdas de mí? Soy Jack. ¿Me recuerdas? Max. ¡Max! ¡Mátales! ¡Max! ¡No hay salida! ¡Max! ¡Chistenix! ¿Recuerdas? ¡Chistenix! Ahí está Valerie. Ahí arriba. ¡Max! ¡Mátales! Le he hecho razonar. Liberad a los soldados 7 y 8. Thank you.
su plan? ¿Quedarse pintando? Por allí. Smith, vamos, vamos. ¡Moveos! ¡No soy capaz de apuntarle! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Acribilladle! ¡Vamos, vamos! Señor Masaki, soy el doctor Krieger. Estoy listo para la entrega. ¿Sigue interesado? Bien. ¿Con las mismas condiciones? Estupendo. Nos vemos en Shanghái. ¿Qué día? Allí estaré. ¿Qué está ocurriendo? ¡Doctor! ¡Han superado el perímetro! ¡Estamos sufriendo numerosas pérdidas! ¡Voy a ordenar una retirada! Vamos a dejar una cosa clara. Mantengan posiciones. ¡Masacran a mis hombres! ¡Voy a ordenar evacuar! No se van a retirar. Va a mantener la posición. ¿Ha quedado claro? Señora, con el debido respeto. ¡Mítase sus órdenes de civil! ¡Por su culo de civil! ¡Disparad! ¡Cogidme! Chernoff. ¿Doctor? Tenemos problemas. Elimina a Parker. Sí, doctor. Y, Chernoff, necesito una escolta. A desembarcadero. Recibido. ¡Retirada! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Nos vamos! Señor, el barco del doctor está listo para zarpar. La rata más grande siempre es la primera en abandonar el barco. No vamos a cubrir su retirada. Y si llegamos antes que él, nos iremos en su barco. Que todas las unidades restantes acudan al punto de encuentro Bravo. A todas las unidades, aquí Garra 06. Todas las unidades presentarse en el punto de encuentro Bravo. Confirmen, cambio. Recibido. Vamos para allí. Cambio. ¡Vamos, retiraos! ¡Retiraos!
Le hemos perdido. Tendremos que dejarle. Es usted un hijo de puta muy pesado. Sí, lo soy. Déjeme pasar. Nos vamos. Venga con nosotros. Krieger aún tiene a mi amiga. Pues Krieger está a punto de irse. No pienso irme sin ella. Admiro su lealtad. Es algo de lo que aquí andamos escasos. Pero una vez Krieger se suba a ese barco, ya no será asunto nuestro. Bien. Bajaré mi arma ahora. ¿Cómo llegaré a ese barco? Regrese al camino por el que ha venido. Sígalo. Las escaleras llegan hasta la planta baja. Después, diríjase al otro extremo del edificio. Gracias. Espere un segundo. Su arma está vacía. Venga. Buena cara. Recuerde, apunte a los ojos o a la boca. Gracias. Que todo el mundo suba al barco y se marche de inmediato. Pero, señor, no pasa nada. Ahora moveos. ¿A dónde se dirige? Se retiran. Por orden mía. ¡Traidora! ¡Parker! ¡Oh, mierda! Estoy en ello. Estoy esperando. ¡Que no escape! Minutos, minutos. Estoy esperando. ¡Suelta a la chica! Tira el arma. Ni lo sueltes. ¡Suéltala! Tira el arma. Thank you.
¿Alguien puede oírme? ¿Alguien puede oírme? Capitán, ¿dónde está el barco? Tiene que ser una broma. ¡Atrás! Mi editor, hemos recibido una visita de unos hombres con traje negro. No se publican historias que amenacen la seguridad nacional. ¿Y qué vas a hacer ahora? Trabajar en ello. Está bien. Bueno, ahí lo tienes. ¿De dónde lo has sacado? El seguro me lo ha pagado. Espera un momento. ¿Ese no es Emilio? Sí. Es mi nuevo ayudante y cocinero. Cocina mejor que yo. Vaya. Bueno, yo debería volver al trabajo. Oye, el día que me pusiste un 2 sobre 10 estabas de broma, ¿verdad? ¿Nos vemos mañana? Sí. 2 puntos. No querría verme si solo fuesen 2 puntos. ¡Jack! Tenemos los primeros clientes. Es genial. ¡Hola, Jack! Creo que nos debes unas ballenas. Sí, quiero ver ballenas.